insignia de Alejandría, el barba roja de la Tania en Victoria de Alejandría, patrimonio del 8, su abuelo materno, criadero Cayalá, Jonathan Rodríguez. Número 6, más que hermosa de San Isidro. Barba roja de la Tania, revelación de Tailandia, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno, criadero Cayalá, José Gabriel Martínez. Número 7. Seguridad Nacional. Sabemos de seguridad. Con el número 5, a su prueba individual, insignia de Alejandría, certificado su registro de asocaballos del departamento de Santander. Tiene 63 meses de edad, castaño su color. Es hija de Barbarroja de la Tania, en Victoria de Alejandría. Patrimonio del 8, su abuelo materno, Luis Alejandro Puyana Villamizar, su criador. Propiedad del criadero Cayalá. Viene de Cayalá, en Río Negro, Antioquia, monta Jonathan Rodríguez, insignia de Alejandría, número 5. Por favor, guardemos la mesura. Las personas también quieren escuchar el paso. Muchas gracias.
Insignia de Alejandría número 5. Copequina hasta Occidente, jinetes no profesionales. 8-9 de marzo en el Coliseo de Hasta Occidente. Exposición equina, grado B. Invita Hasta Occidente. ...16-17 de marzo... Puerto Boyacá, Boyacá... Exposición equina... Grado B... Invita Potros Boyacá... Seguridad Nacional... Sabemos de seguridad... Con el número 6... A su prueba individual... Más que hermosa de San Isidro. Con registro certificado de Asocaba de la ciudad de Medellín. Tiene 63 meses de edad, castaño su color. Es hija de Barbarroja de la Tania en revelación de Tailandia. Dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Es criada por el criadero San Isidro, propiedad del criadero Cayalá. Viene de Cayalá, en Río Negro, departamento de Antioquia y Monta, José Gabriel Martínez Hernández. Más que hermosa, de San Isidro, con el número 6.
Más que hermosa de San Isidro con el número 6. No queda duda que la yegua 5 y 6 son las yeguas que tienen la mejor calificación en la noche de hoy. Las virtudes todas, suavidad, finura, reunión, energía, buena presentación en el adiestramiento y un buen desempeño en general en toda su competencia. Pero dos yeguas tan parejas en el puntaje, en la calidad, en el ejercicio, son dos yeguas que en una comparación de la calificación en su examen no puede dar ventaja ninguna de ellas. Así sean mínimas las ventajas. Y acá hay una yegua que fue impecable desde que inició la categoría hasta que la terminó. Una yegua que no bajó el rendimiento en el 8. Y una yegua que cuando observamos su comportamiento en ningún momento levantó la cabeza por llamados de atención, fue siempre estable, fue pareja, fue consistente durante toda la categoría, no alteró ese conjunto en ningún instante. La yegua a la cual me refiero es la yegua que porta el número 5, la gran campeona de Paso Fino, la yegua que porta el número 6, la gran campeona reservada. Muchas gracias, doctor Jaime Augusto Benavides. Es el resultado de este gran campeonato de la 40ª Exposición Nacional Equina, Fe de Equinas en el Paso Fino colombiano. La cinta verde de la cuarta finalista es para la número 1, Sakura del Edén, la hija de Fantástico de la Creencia, en Berenjena de Santa Gertrudis, virrey de las Huacas, su abuelo materno. Propiedad de Jorge Humberto Restrepo, viene del Edén y monta Sergio Marino. Amarilla de tercer finalista. Es para la número 7, protectora del secreto, es Barbarroja de la Tania. En victoria de Alejandría, en picardía del secreto, Dulce Electrón del secreto, su abuelo materno. Es propiedad de Eduardo José González, criadero del secreto, y Carlos Octavio Mora viene del secreto. Monta Juan Diego Hernández, cinta roja de segundo finalista. Pantalla, pantalla, por favor. Caribeña de la Marquesa México DF, de Firmamento de Agualinda, en Aurora de HH Pedregal del Conde, su abuelo materno. Propiedad de la Marquesa, monta Alexander Barreto, cinta azul, primera finalista. Para la número 8, Era de Cantabria. Es Era de Cantabria. Barbarroja de la Tania en Ponderosa. Dulce, novena de Chapala. Dulce Sueño y Lusitania, su abuelo materno. Propiedad de Criadero Renacer en Subachoque, monta Víctor Rodríguez. Ahí está nuestro resultado en el tablero electrónico. Se declara gran campeona reservada de la 40ª Exposición Nacional Equina Fe de Equinas para el ejemplar que porta el número 6. Más que hermosa de San Isidro.
Es barba roja de la Dania en revelación de Tailandia. Dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Propiedad de Cayalá, José Gabriel Martínez. La gran campeona en el paso fino colombiano, Pereira 2024. La gran campeona, cuadragésima exposición nacional equina, Fedequinas, Pereira 2024, insignia de Alejandría, la hija de Barbarroja de la Tania, en victoria de Alejandría. De San Isidro, Barbarroja de la Tania en revelación de Alejandría. Dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno, criada por San Isidro, propiedad de Cayalá, José Gabriel Martínez, con el fuerte aplauso de todos ustedes.